El exministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró como imputado ante el persecutor de la Fiscalía de Oriente, Miguel Ángel Orellana, en la lista de Parque Capital del caso Audio. Parlamentarios exigieron que el ex colaborador de Sebastián Piñera, también primo, responda ante la justicia, como todos los ciudadanos dijeron. Marcela Rojas nos cuenta. Andrés Chadwick, exministro del Interior y cercano colaborador del expresidente Sebastián Piñera, compareció este lunes 18 de noviembre en calidad de imputado en la investigación del caso Audio, específicamente en la lista relacionada con el proyecto Parque Capital, según confirmaron fuentes de la radio. En una audiencia reservada, Chadwick entregó su declaración ante el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana. La investigación se centra en las gestiones realizadas en el proyecto Parque Capital, que habrían facilitado la aprobación de construcciones en Lampa, beneficiando al Grupo Patio, encabezado por Álvaro Jalaf, cercano a Luis Hermosilla y al propio Andrés Chadwick. Se le investiga por posibles delitos de tráfico de influencias. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado socialista Daniel Manucheri, querellante en el caso Hermosilla, describió a Chadwick como un tentáculo político de Hermosilla y exigió que se aplique todo el peso de la ley. Debe responder ante la justicia. Estaba en el corazón de la red de Hermosilla. Chadwick era un tentáculo político de Hermosilla. Esperamos que la fiscalía investigue a fondo, sin presiones, y se castigue con el máximo rigor de la ley. La diputada independiente Camila Musante, líder del Comité Independiente PPD y también querellante en un caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial, manifestó su deseo de que Andrés Chadwick responda como cualquier ciudadano, sin acuerdos que impliquen clases de ética. Espero que pueda responder como todos los chilenos y chilenas y que no se lleguen a acuerdos de clases de ética ni ninguno de esos arreglos a los que se llegó como en el caso Penta SQM. Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano Roberto Arroyo señaló que espera que las instituciones apliquen sanciones ejemplares y que la justicia continúe su curso. Esperamos que la justicia siga actuando en este caso y que se determinen todas las responsabilidades penales. Hay personas en prisión preventiva y es una investigación que tiene varias aristas en las cuales se han visto involucrados grandes personeros, tanto del Poder Judicial como del mundo político y empresarial. Por el bien y transparencia de nuestras instituciones, espero que se apliquen las máximas sanciones. Chile Vamos no ha emitido declaraciones sobre la audiencia en la que uno de los líderes históricos de la UDI declaró como imputado.